Now it's time to hear the masses. I know a lot of people know our brother Miguel Montoro. He comes from Mexico. Sé que muchos conocemos a nuestro hermano Miguel Montoro. Él viene desde México. And esta noche él va a estar compartiendo el mensaje con nosotros. This night he's going to share the masses, oh Lord, with us. Brother Miguel, hermano Miguel. And Brother David is going to be the translator. Mis amados hermanos, muy buenas noches. Dear brothers, and good evening. Hermanos en este lado, buenas noches. Let's see this side. Good evening. Good. Ahora, este lado. Buenas noches. Buenas noches. We heard. Ellos lo hicieron mejor. We heard this side. They did it better. Buenas noches. Buenas noches. Lo hicieron mejor. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Vamos a dejar así las cosas. Let's leave it at that. Porque podemos estar toda la reunión haciendo esto. We could really spend all meeting doing this. Y tenemos poco tiempo para el mensaje. But really we have just a few minutes for the message. Por eso yo necesito decirles, that's why I need to tell you this, que en mi mensaje hay muchos versos de la Biblia. In my message I bring so many verses of the Bible. Pero como tenemos poco tiempo, but because of our short time, no vamos a leer esos mensajes. We will not be reading those verses. Por favor, en casa, lean esos mensajes. Please, at home, read those verses. Ahora, en la pantalla, ustedes pueden ver, right now, in the screen, you may see muchos espacios en internet. You see many contacts on the internet que a mí me gustaría ustedes pudieran ver. That I would like you to see for yourself. Una página de internet. There's an internet web page. Un canal de videos en YouTube. There's a YouTube video channel. Ojalá y puedan entrar ahí y suscribirse. Let it be that you may go there and subscribe to my channel. Hoy vamos a hablar acerca de dar gracias. So today we're talking about giving thanks. Pero primero vamos a entender qué es dar gracias. But before, let us understand what it is to give thanks. Vean la pantalla. Just look at the screen. Eso es gratitud. That is gratitude. Sentimiento de estima y reconocimiento. Translated, it would be a feeling of worth and acknowledgement. Es un sentimiento de estima y reconocimiento a alguien o a algo. It is a feeling of acknowledgement to something or someone. Porque ese alguien o ese algo ha sido bueno para nosotros. Because that something or that someone has been good to us. La Biblia enseña que aquellos que conocemos a Dios debemos dar gracias. The Bible teaches us, that we know the Lord, must give thanks. Debemos tener ese sentimiento. We must have that feeling. Esto dice la Biblia. The Bible tells us this. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses 5:18 que debemos dar gracias en todo. The Bible tells us in the verse of 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 says, in everything give thanks. Porque esa es la voluntad de Dios. For this is the will of God. Así que hoy le vamos a decir a Dios. And so today we will tell God. Gracias. Thank you. Porque estamos hoy celebrando la cena de Acción de Gracias. We will say thanks because tonight we are celebrating the
Thanksgiving dinner. Y esta es la mejor parte. And this is the best part. Porque después del mensaje, because guess what? After the message, viene la cena. Comes dinner. En la Biblia, in the Bible, hay muchas cosas, there are many things, que están relacionadas con dar gracias. They are related to giving thanks. Hoy vamos a ver algunas. Tonight we'll be seeing some of them. Para que en nuestro corazón, so that in our hearts, hoy le podamos decir a Dios gracias. We may say to the Lord today, thank you. Listos con su Biblia. Are you ready with your Bibles? Y recuerden, and remember, no vamos a leer los versos. We will not be reading the verses. Porque tenemos poco tiempo. Because, pero por favor, lean estos versos en casa. Because our time is limited. But please read these verses at home. Así que la gratitud está relacionada con. And so gratitude is related to. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 57. First Corinthians chapter 15, verse 57. La Biblia dice que la gratitud está relacionada. Dar gracias está relacionado con. The Bible says that thanksgiving is related to. Victoria. Victory. Victoria. La Biblia dice que debemos dar gracias a Dios que nos da la victoria a través de Jesucristo. The Bible tells us that we ought to give thanks to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Así que, recuerda. And so, please remember. Si hay gracias, si hay acción de gracias, entonces hay victoria. Remember, if there is thanks, if there is thanksgivings, therefore there will be victory. Vamos con el siguiente verso. The next verse. Hechos 28, 15. Acts 28, 15. El apóstol Pablo está llegando a la ciudad de Roma. Apostle Paul is arriving to the city of Rome. Él llega cansado. He's tired. Él está preso. At this time he is bound. Y cuando algunos cristianos de Roma saben que Pablo va a llegar, and when some of the believers in Rome know that Paul is to arrive, van a buscar a Pablo. Go and look for Paul. Y cuando Pablo ve y escucha a esos cristianos, and when Paul sees and hears those Christians, la Biblia dice que Pablo dio gracias. The Bible says that Paul gave thanks. Y entonces Pablo recibió, and so Paul received aliento, encouragement. Las acciones de gracias en la Biblia se relacionan con victoria. Y las acciones de gracias se relacionan con aliento. So thanksgiving in the Bible relates to victory, and thanksgiving also relates to encouragement. Vamos con el siguiente verso. Let us see the next verse. Romanos 1:8. Romans 1:8. Pablo habla a los cristianos en la ciudad de Roma. Paul talks to the Christians in the city of Rome. Y le da gracias a Dios. And give thanks to the Lord. Porque ellos eran buenas personas. Because they were good people. Así que las acciones de gracias en este verso. And so the thanksgivings in this verse. Están relacionadas. Are related to. Con testimonio. They're related to our witness. Pablo dice, yo doy muchas gracias porque ustedes tienen un buen testimonio. Paul says, I give thanks to God because you have a good testimony.
Entonces, cuando hay acciones de gracias, and so when there is thanksgivings, también hay, there is also, uno, victoria, one, victory, dos, aliento, second, encouragement, tres, testimonio, and third, there is testimony, witnessing. Vamos con el siguiente verso. Next verse. Romanos capítulo 6, verso 17 y 18. Romans chapter 6, verse 17 and 18. El apóstol Pablo dice que él da gracias porque los cristianos en Roma ya habían dejado su religión y ahora eran libres. Apostle Paul in this verse says he gives thanks because the Christians in Rome have left their religion and now they are free. Así que cuando hay acción de gracias, and so when there is thanksgiving, hay libertad. There is freedom. Cuando hay acción de gracias, recuerda, uno, victoria. Remember then, when there's thanksgiving, there is number one, victory. Dos, aliento. Second, encouragement. Tres. Third, testimonio. Testimony. Cuatro. Libertad. And fourth, there's freedom. Muy bien, libertad. Vamos con el siguiente verso. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 15. So that is 2 Corinthians, chapter 9, verse 15. En este pasaje, el apóstol Pablo da gracias porque las personas en la iglesia de Corinto habían dado buenas ofrendas para ayudar a otros. In this passage, the apostle Paul gives thanks because the church in Corinth had given good offerings. Así que Pablo da gracias por su generosidad. And so Paul gives thanks for their generosity. Así que podemos ver que el dar gracias está relacionado con, and so we may see that giving thanks is related to, ayuda. Help. Ayuda. Ayuda, help. Ayuda material. To that material help. Ayuda cuando hay necesidad. To that help when there is a great necessity. Ayuda cuando nosotros necesitamos algo que pueda resolver nuestros problemas. Help when we need something that may solve our problems. Así que la Biblia enseña, and so the Bible teaches, que cuando hay acción de gracias, that when there is thanksgivings, tenemos uno, victoria. We have number one, victory. Dos, aliento. Number two, we have encouragement. Tres, testimonio. Number three, testimony. Cuatro, libertad. Number four, freedom. Cinco, ayuda. Number five, there's help. Nos falta un verso más. There's one more verse. Efesios 1:16. Ephesians, Efesios 1:16. 1 verse 16. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en la ciudad de Éfeso. Apostle Paul writes to the church in Ephesus. Y Pablo relaciona el dar gracias con, and Paul relates thanksgiving to, hermandad, to brotherhood. Pablo dice, yo doy gracias a Dios por ustedes. Paul says he gives thanks to the Lord for you. La hermandad es una unión espiritual más grande que cualquier otra relación de amistad. Brotherhood is a spiritual union greater than any other friendship. Yo soy tu hermano en la fe. I am your brother in the faith. Y tú eres mi hermano en la fe. And you are my brother in the faith. Y esa relación de hermandad, and that
relationship of brotherhood empezó en la cruz de Cristo. It started at the cross of Christ. Y nunca va a terminar. And will never end. Eso es algo realmente muy grande. This is great. Recuerden, en la Biblia, and remember, in the Bible, cuando hay acción de gracias, when there are thanksgiving, Dios quiere que pienses, God wants us to think, en uno, victoria. And number one, victory. Dos, aliento. Two, encouragement. Tres, testimonio. Three, testimony. Cuatro, libertad. Four, freedom. Cinco, ayuda. Five, help. Y seis, hermandad. And six, brotherhood. Y no son los únicos versículos de la Biblia que dicen esto. And these are not the only Bible verses that describe this. Hay muchos más. There are many others. Pero hoy solamente usaremos seis. But tonight we'll only see six of them. Hoy vamos a dar gracias. Tonight we will be giving thanks. Si Cristo está en tu corazón, if Christ is in your heart, quiero darte algunas ideas para decirle gracias. I wish to give you some ideas that you can give thanks with. Hoy tú puedes decirle a Dios, tonight you may say to God, gracias por la victoria. Thanks for the victory. Gracias porque si yo estoy contigo, thanks because if I am with you, nada puede contra mí. Nothing is against me. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? Do you remember what the Bible says? Si Dios es con nosotros, if God is with us, ¿quién contra nosotros? Then who can be against us? Tengo para ti otra buena idea. I have another idea for you. Hoy tú puedes decirle a Dios gracias. Tonight you may say to the Lord thanks. Por el aliento. Because of encouragement. Porque cuando no tengo fuerzas, because when I lose heart, el solo pensar en ti, the fact of thinking of you, me hace fuerte. Makes me strong. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia? Remember what the Bible says? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things in Christ, through Christ who strengthens me. Tengo otra buena idea para ti. I have another good idea for you. Hoy tú puedes decirle a Dios gracias. Tonight you may say to the Lord thanks. Por el testimonio. Because of the testimony. Porque aunque es verdad, though it is true that, que hay muchas personas que conocen a Dios, there are many people that know God, que no viven haciendo buenas cosas, but do not live doing the good things. Yo puedo hablarte de cientos de personas. I can speak to you of hundreds of people que todos los días están luchando, that every day battle, para dar un buen testimonio, to show a good testimony, y lo están logrando, and they are accomplishing it, y debemos dar gracias por ellos, and we must give thanks for them. Pero también hay otra buena idea para ti. But there is another good idea. Dile a Dios el día de hoy, tell God tonight, gracias por la libertad. Thanks for freedom. En Cristo somos libres. We are free. We are free in Christ. En Cristo tú puedes vencerte a ti mismo. In Christ you may overcome yourself. Porque nosotros somos nuestro peor enemigo. Because we are our worst enemy. Y gracias a Cristo, and so thanks to Christ, tú puedes tomar control de tu maldad, you may take control of your evil, y hacer que tu vida solo sirva para el bien. And align your life just to live for him. Una buena idea más para ti. Another good idea for you. Hoy tú le puedes decir a Dios gracias. Tonight you may say thanks to the Lord. Por la ayuda. Because of the help. Porque si tú tienes un problema, because if you have any trouble,
Tú puedes buscar a cualquier hermano de tu iglesia. You may just look for any of the brothers in the church. Y ellos van a estar ahí para ti. And they'll be there for you. Así debemos estar siempre para nuestros hermanos. And thus we ought to be always for our brothers. Cuando yo estoy con mi iglesia en México, when I am with my local church in Mexico, y yo tengo algún problema, and I have any trouble, lo primero que hago es buscar a un hermano de la iglesia. First thing I do is I reach to any of the brothers in the church. Porque mi familia espiritual, because my spiritual family, es una mejor ayuda, it is the best of help, que mi familia de sangre. It is better of a help than my blood family. Eso debemos ser entre nosotros como hermanos. That same concept ought to be here as brothers. Y una última buena idea. And one last good idea. Hoy tú le puedes decir adiós. Tonight you may say thanks. Gracias por la hermandad. Thanks, thank you God for brotherhood. Mira a la persona que está a tu derecha. Look to the person on your right. Mira a la persona que está a tu izquierda. Look to the person on your left. Mira a la persona que está frente a ti. Look to the person in front of you. Soy yo, muy hermoso, ¿cierto? So beautiful, right? That's me, by the way. Y mira a la persona que está detrás de ti. Now look at the person behind you. Son tus hermanos en Cristo. They are your brothers in Christ. Ellos siempre van a estar para ahí. Siempre van a estar para ti. They will always be there for you. Ellos están orando por ti. They are praying for you. Tú puedes buscar en ellos un consejo y vas a tenerlo. You may seek in them an advice and you will find it. Tú puedes acercarte con ellos y hablar de alguna necesidad y ellos van a resolverla. You may reach to them and speak about a need and they will solve it. Así que el día de hoy, so tonight, tenemos muchas cosas. We have many reasons para decirle a Dios, to say to the Lord, gracias. Thanks. Pero también para mí es necesario decir esto. But also it is of a need for me to say this. Si hoy alguien nos está visitando, if tonight someone is visiting us, y es la primera vez que escuchas esto, and this is the first time they hear this, mira la pantalla. Just look at the screen. Y observa todo lo que estás perdiendo. And look at all of that you're missing. Por no tener a Cristo en el corazón. Because you may not have Christ in your heart. No te equivoques, Jesucristo no es religión. Do not be mistaken. Christ is not religion. Jesucristo es una relación con Dios. Jesus Christ is a relationship with God. Y si tú tienes esa relación, and if you have that relationship, tú vas a poder tener, you may have victoria, victory, aliento, encouragement, testimonio, testimony, libertad, freedom, ayuda, help, y hermandad, and brotherhood. ¿Por qué no te atreves el día de hoy a abrirle tu corazón a Cristo? I dare you tonight to open your heart to Christ. Solo tienes que decirle con tu pensamiento. All you have to do with your thoughts is say to him, Cristo, te acepto como Señor y Salvador. Christ, I receive you as my Lord and Savior. Sin ti, no voy a tener nada de lo que está ahí. Without you, I may not have any of that is listed there. La Biblia es muy clara. The Bible is very clear. Separados de Dios, nada podemos hacer. For without me, you may do nothing. Si tú quieres aceptar a Cristo, if you wish to receive Christ, cuando estemos listos para la cena, when we are ready to go for dinner, yo te pido que te acerques conmigo. I ask you to approach me, get near me. Me gustaría hablar contigo acerca de cómo poder hacer más fuerte esa relación con Cristo. I would like to speak to you on how you may grow that relationship closer with God. Así que ahora solo nos hacen falta dos cosas más. And so tonight there's only two things that are left. Orar, to pray, y comer, and to give thanks.
Voy a hacer una oración dándole gracias a Dios. I will do a prayer. I will be giving thanks to the Lord. Y solo quiero recordarte, por favor, nunca olvides las cosas que pasan cuando das gracias. And I only wish to remember you, and please do not forget the things that happen when you give thanks. Oremos, hermanos. So let us pray. Amado Dios, queremos decir gracias. Pero queremos decir gracias entendiendo todo lo que pasa en el mundo espiritual cuando decimos gracias. Cada vez que un cristiano te agradece, todas estas cosas están ahí para nosotros. Aliento, hermandad, ayuda y muchas otras más que hoy no tuvimos el tiempo de observar. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias por entregar tu vida en nuestro lugar. Gracias porque solo a través de tu muerte podemos tener esto que hoy hemos nosotros aprendido. Pero también quisiera orar por alguna persona que en este momento no tiene a Cristo en su corazón y que hoy tú le trajiste a este lugar para que escuche todo lo que tú quieres darle. Por favor, Señor, toca su corazón y que nuestras visitas entiendan que más allá de una religión, tú quieres que ellos tengan una relación contigo. Y esa relación inicia cuando aprendemos a decirte gracias. Gracias por morir en mi lugar. Gracias por abrirme una puerta donde yo puedo recibir bendiciones más allá de lo que yo puedo imaginar.